¡Papá! ¡Me han parado la entrada de la ciudad! ¡Y el agente Turlington me ha seguido hasta casa! Steve, te ha pillado con la... No, me he comido las pruebas antes. Ah, buena mula. Creo que voy a echarme un rato. Estoy todo sudoroso, no sé si tendrá algo que ver con las latas de grasa que me he comido. Y me duele un montón el brazo izquierdo y el pecho. Esto es muy raro. ¡Oh! ¡Oh, papá! Creo que estoy teniendo un infarto. Steve, tenemos que llevarte al hospital. ¡No! ¡No me lleves! ¡Turlington sospecha algo! ¡Nos descubrirán! ¡Y oh, nos humillarán en el periódico! Pero aún no es demasiado tarde. ¡Podemos matar a Turlington! ¡O quemar la sede del periódico! ¡O las dos cosas! Steve, no podemos. ¿Por qué no? ¿Porque está prohibido matar a un poli que te ha descubierto? ¡Pero es una ley tonta y las leyes tontas no se cumplen, ¿verdad, papá? ¡Ay, oh! ¿Qué he hecho? He convertido a mi hijo en un contrabandista sin valores que cree que puede elegir las leyes que quiere cumplir. ¡Papá! ¡Me muero! Steve, no. ¡No vayas a la luz! Acércate a la luz todo lo que puedas y pregúntale a mi abuelo qué hacía Jane Neighbors en su funeral. Pero después vuelve. Steve, ¿me oyes? ¡Al carajo la página anticrímenes! ¡Te llevo al hospital! A menos que esta patada te reviva. ¿Papá? Está despertando. ¿Qué ha pasado? Hijo, estás bien. Resulta que no estabas teniendo un infarto, lo que hace que todo el teatro que montaste en la cocina estuviera fuera de lugar. En fin, creíste en lo que creíste. Tienes una angina, lo que según el doctor Patterson suena como vagina. No estoy tan segura, pero él es el médico. Papá, ¿me has traído al hospital? Claro que sí, hijo. Tenerte sano y salvo es todo lo que importa. Pero entonces mañana tu foto saldrá en el periódico. Salió hace 6 semanas. Has estado en coma inducido. Me sentí humillado, lo sufrí, lo superé y últimamente la familia ha estado mucho más preocupada con la barca plátano fugitiva de Roger. Es una historia alucinante, exagerada, pero graciosa.